Estamos juntos todos, todos los colombianos, construyendo la paz. Y esa construcción de paz requiere del cumplimiento de los acuerdos y del respeto por la ley. La justicia especial de paz deberá verificar que los cargos contra Jesús Andrich son por hechos. Posteriores a la firma del acuerdo final. El que haya delinquido o delinca después del primero de diciembre del año 2016 se va para la cárcel. Ese es lo acordado, eso es lo que vamos a poner y hemos puesto en marcha.